Con esta alegría se realizó la primera caminata fomentada por la Fuerza Pública para inculcar en las personas la importancia de la prevención. Pérez Celedón marcha en los primeros puestos de criminalidad por robos a viviendas. Con la presencia de la banda de la Escuela de Villa Ligia, con vecinos que portaron pancartas de comunidades organizadas contra el AMPA, recorrieron desde el Parque Central de San Isidro del General hasta el Complejo Cultural, logrando el cometido de llamar la atención de gran cantidad de personas que se detuvieron o salieron de sus negocios a presenciar esta caminata. Para indicarle a la gente algunos consejos preventivos para no ser víctimas de la delincuencia, debido a que Pérez Celedón ha tenido alguna alza en la incidencia, entonces esta es una forma para poder modificar exactamente la costumbre del ser costarricense y en especial de lo que es Pérez Celedón, que por idiosincrasia, generalmente somos muy confiados. Y es que la Fuerza Pública deja claro que el exceso de confianza sigue siendo el peor enemigo de las personas y el mejor amigo de los delincuentes. Entonces, la mayor parte de los delitos que se nos dan es exactamente por exceso de confianza, que dejamos olvidadas las cosas y posteriormente decimos que nos las robaron. Entonces, sinceramente, un llamado a toda la población para que entre todos hagamos un esfuerzo y cuidemos las pertenencias de cada quien y así poder tener un cantón más seguro. Tomar medidas de prevención, evitando dejar muchos artículos a manos del AMPA, es un aspecto que las autoridades buscan inculcar en las personas del cantón. Estamos enfocados en usar todos los medios disponibles para combatir, prevenir los robos a vivienda, hurtos y todo lo que tenga que ver en delitos contra la propiedad. La idea es llevar estas actividades a los barrios y distritos del cantón generaleño. Muchos de ellos son visitados por la delincuencia debido a las facilidades que se encuentran. Correcto, sí, tenemos ganas de llevarla más bien a los barrios, a los distritos, para que la gente haga conciencia sobre la metodología que están utilizando los delincuentes para cometer delitos en las viviendas. ¿La reacción de la gente, cómo la sintió? Sí, está muy buena. La gente está haciendo conciencia de que a veces nos descuidamos mucho, descuidamos las casas, descuidamos las bicicletas, las dejamos afuera, motoguadañas, herramientas, no aseguramos las bodegas, y la gente pues está tomando conciencia y ha disminuido bastante lo que es delitos contra la propiedad. Además de la marcha se realizaron exposiciones y hasta obras de teatro. Otras importantes autoridades del cantón que estuvieron presentes fue el director del organismo de investigación judicial, Randy Trejos, y la vicealcaldesa Magda Méndez, así como importantes funcionarios de la Fuerza Pública.